Los agricultores y ganaderos de Xinzo de Limia han vuelto a salir a la calle para reivindicar unas mejores condiciones para el sector primario ante el continuo encarecimiento de los costes de producción. Recorrieron varias calles de la villa y los alrededores en una tractorada para reunirse posteriormente con vecinos y asociaciones que les esperaban para comenzar la manifestación. Están en xogo o posto de traballo de numerosas familias aquí na Limia e o futuro de moitas explotacións. Polo tanto, debemos estar hoxe todos e todas apoiando o sector primario porque nos parece de xustiza que dunha vez por todas se resolvan en gran medida parte dos problemas que están atravesando, que non son só os combustibles nin a enerxía. Son outros moitos, como por exemplo a venda de produtos sin unhos precios homologados que podan defender a calidade do produto e a pervivencia das explotacións. Son la Xunta de Galicia y el Gobierno de España quienes tienen las competencias para poder poner fin a esta problemática. Los distintos colectivos piden reunirse con representantes. Mientras no sean escuchadas sus reclamaciones, no dejarán de manifestarse. O gasoil está a alza, os fitosanitarios están a alza, os fertilizantes están a alza. Estamos traballando con pérdidas. Non é viable para nosas explotacións. Confiamos en que o Gobierno rebaixe o gasóleo, rebaixe os fertilizantes e os fitosanitarios. E confiamos en que o cereal e todo o noso produto que vaya a valer algo. Por se traballamos, cando vayamos a vender, non nos lo pagan, vamos a traballar baixo pérdidas e arruinarnos. De momento con Naide. De momento Naide contactou con nos, esperemos que agora con esta movilización que temos aquí que contacten. Julio Manuel siembra patatas e cereal. A pesar de que ahora es difícil aún calcular las pérdidas, los costes de las materias se han incrementado entre un 30 y un 40%, mientras que los precios de la patata siguen siendo muy bajos. No, básicamente estamos hoxe aquí a exigir o cumplimento da lei. Algo tan sencillo como que se cumpla a lei. Eu levo toda a maña ponendo un ejemplo que me parece perfectamente gráfico. A semana pasada entrou en vigor a lei de tráfico e nadie vai a cuestionar que a partir de ahora se cumpla a lei de tráfico. Todas a taba reivindicativa que negociamos as cuatro organizacións agrarias e a agrupación de pataqueiros da Limia vense a resumir en que se cumpla a lei de cadena alimentaria. É dicir, que nadie poida producir por abaixo dos costes de producción e que na cadena non haxa un eslabón que dé a pérdidas nin que haxa que superar os costes de producción. En definitiva, iso é o que queremos, que darlle viabilidade ás explotacións agrarias e gandeiras desta provincia. Xinzo de Limia es el pulmón agrario de Galicia. Sin ganadería y agricultura, muchas zonas no podrán sobrevivir, por lo que además aumentaría la despoblación rural.